Pues, acabamos de comenzar por un tipo de agua, por unos tipos de agua acá en cada materia. Bueno, comencemos. Sociales, que son de todos los ríos, canales. Bueno, los ríos constituyen en un sistema de circulación lineal, vectorial y fluido vertical a través de las cuencas hidrográficas y sus desembocaduras, realizando complejas reacciones dinámicas. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver el río y canales y todo. Es un resumen, no es para tanto papel. No se les olvide. Matemáticas. Vamos a comenzar con las encuestas. Primero, ¿usted utiliza el recurso del agua bien? Ven A. ¿Sí? B. No. 20 personas dijeron que sí. Y 0 personas dijeron que no. 100% sí. 0% no. ¿Usted ahorra el agua? Sí. 13 personas. No. 7 personas. 60 y 30. Por el sí, 3. 60 y no, 30. ¿Usted se propone a cuidar el agua? Pues bueno, ya sabemos que sí, 20. Entonces eso nos daría acá en mi redondo o en mi calculación, diría que el 10% de la comunidad contamina el agua y el 90% cuida el agua. Vamos con el poema de lectores. Sí. Tiembla el agua del río, estremecida del miedo, haciendo una vida hecha de milagro. Y un milagro hecho de vida. El agua cae de la montaña, al vacío donde suplica romances y pasiones. Conteniendo su viaje entre piedras y rocas, bordeando sus temores y miedos. Vamos con biología, que es todo lo que sea los ecosistemas que vienen con el agua. Bueno, biología. Se compone como un resultado de la interacción entre los seres vivos y su entorno como un ecosistema acuático. Todo lo que es conformado con el agua, como el río, lagunas, aguas, etcétera, etcétera. Vamos con química, que es la profesora que me va a recibir. Bueno, del agua.